¿Y qué hay tanta nobleza de tu parte? Porque soy una persona de buen corazón. ¿Saben qué? Desde hace varios días estamos debatiendo aquello de que hay que llevarse bien con la persona, porque después uno termina las relaciones amistosas y te sueltan todo. A mí una vez me pasó. Yo termino bloqueada. Sí. Entonces, hay un TikTok por ahí que dice, usted y yo no nos podemos pelear. Ay, no, yo no me puedo pelear usted con Paola. Mira, cosas de mí. Mira. Y yo sé demasiadas cosas de usted. Ay, no, me caigo mala. Sí. Tiesa. En versión original, Gabriela Melo y Moisés Salcén entrevistaron a DJ Nabil. Y tú comentaste en estos días, es raro ver una entrevista de DJ Nabil. Él casi no da entrevistas. Porque Santiago los ha mandado Santiago poco a poco. Santiago los mandó, como te va a mandar a ti. Mira, mi amor, a Nabil lo invitaron conmigo a un programa. Ajá. Y Nabil estaba cobrando en dólares. Y yo le dije, pues dime, para cobrar lo mismo que tú. Yo no suelo cobrar. Tú estuviste con el original este domingo. Con él y él también. Estuvo también, ajá, correcto. Le preguntaron muchísimas cosas. Pero lo más interesante, yo pienso que fue las revelaciones que hizo con relación a Jessica Pereira. Porque lo más suave fue que él dijo que Jessica Pereira no hace falta en Alofoque. Eso fue lo más suave. Porque Santiago le dijo que dijera eso. Y lo más duro fue que dijo que Jessica Pereira cuando se fue, lo dejó de seguir a todos. Y él también lo dejó de seguir. Diablo. Y él le dio un follow para atrás. Ay, tan bueno que nada. Pero no entiendo porque Jessica no era la mejor amiga. Santiago Matías no era su mejor amigo. ¿Pero mejor amigo de qué? Ella lo dijo. Ella lo dijo en una entrevista. Sí, una cosa es que tú seas mejor amigo de otro, pero y del otro grupete, mi hija. ¿Te acuerdas cuando Toxic Crow lanzó en estos días un álbum musical? Creo que fue un día lunes. ¿En estos días? O martes. Sí, hace como dos semanas. Con la mujer, sí. Sí, ganaron una canción. Estaba allá. Ella fue la maestra de ceremonia. Jessica. Y Santiago Matías estaba allá. Y DJ Topo estaba allá. Y WJ estaba allá. Y todos estaban por un lado. Ay, y la Jessica por allá solita, sí. Con razón. Yo no hubiese ido. Ella, por allí era la maestra de ceremonia. Ella era la maestra de ceremonia. Y André, ¿tú sabes por qué Tóxico y La Insuperable hicieron eso? ¿Por qué? Para eso mismo, para que la gente vea el morbo. Sí. Vamos a escuchar entonces las cosas que dijo DJ Nabil y después comentamos. ¿Por qué no abre los ojos? ¿Tú crees, amiga de él? Se ha hecho falta Jessica Pereira a los Foques Radio. No ha hecho falta, para comenzando por ahí. El programa sigue fluyendo igual. Sabrina no llegó a ocupar el espacio de ella. Vuelvo y te digo, Sabrina llegó a compaginar con todos nosotros. Sabrina no llegó a hacer y que los chistes que iba a hacer Jessica o algo así. Hubo un mal manejo después de, pero antes de, yo creo que faltó un poquito más de comunicación para que no llegara ese momento de que se fueran en discusión, porque ahí fue que yo lo vi mal. ¿Tú eras amigo de Jessica? Claro. ¿Sigue siendo amigo de ella? Que no te puedo decir que se puede ser amigo de ella, porque ya después que ella salió de allá no dejó de seguir. ¿Tú cortaste comunicación o ella? No, ella no dejó de seguir. ¿Qué te digo? Si la veo, la voy a saludar, pero que no hemos compaginado en un sitio, porque donde Jessica va yo no frecuento y cosas pero así. Pero Jessica los dejó de seguir en Instagram. A todos. ¿Se ha hecho falta Jessica Pereira a los Foques Radio? Claro. ¿Tú sabes qué? Yo hubiese hecho lo mismo. ¿El qué? ¿Que lo que dijo Nabil o lo que dijo Moisés? No, lo que hizo Jessica. Ah, yo pensé que lo que dijo Moisés. Vamos a estar conscientes. A dejar de seguir, no, sí. Porque si Jessica dejó de seguirlo a ellos, quizá ellos emitieron algún comentario. Digo yo, no sé. Pero si yo me voy de aquí, yo no tengo por qué dejar de seguirlo a ustedes. Vamos a poner un ni ejemplo, a ti. Un ejemplo más palpable. Cuando tú te fuiste directo al flow de Wilson. Y mira que me fui bien molesta. Nosotros nunca nos dejamos de seguir. Ajá. ¿Y a los demás integrantes? Jamás. Yo soy amiga de Rosa y de Aris Lady y de Wilson también. Cuando yo me fui de la farmacia, yo sí bloqueé a todo el mundo. Eso es tener, eso es tener problema de personalidad. La gente tiene que ser profesional. Ahora lo que pasa en el trabajo se queda en el trabajo. Ahora bien, cuando ¿de dónde fue que tú te fuiste? De la farmacia. Sí, porque ella es novata, se está teniendo aquí. Dale con fluidez, mi amor. No me dejes a mí. Oye, hasta el cajero bloqueaste. A todo el mundo. Ahora bien, ¿qué, mi hija? Dijiste, ahora bien. Ahora bien, cuando yo llegué aquí, yo lo seguía ya todos en Instagram, porque yo lo seguía ya porque eran las figuras y yo vine a ver el programa. Uh-huh. Verónica me siguió antes de ayer. No. La pitoniza no me sigue. No, sí, no. Ayer me siguió. No. Ali me seguía porque yo soy hermana de tu esposa. Enrique, eso por es la mentira. Promoción allá en Estados Unidos. Y ya todos me siguen. ¿Será que si me votan me dejan de seguir? Yo me he salido cuatro veces del maldito grupo. Y yo me salí porque habla mucho y me ponen nervioso. Y nos salimos del grupo y dejamos a Tamara sola. No debí decir eso. Por eso que Paola te odia, mi amor. Paola, mira, déjame decirte una cosa. Lo que Paola sabe de mí, yo de ella, se queda, mi amor, mira, en el fondo del mar. Esa y yo no nos pisamos la manguera, ni volviendo a nacer, ni que el Rusia y el otro país se reconcilien. El pelito. Después de que Jessica Pereira se fue de Alofoque,
Yo, como a los 2 meses, vi que coincidió con el doctor Nastra en una actividad en Puerto Plata. Y se abrazaron. Y tenía el rato mirándose y después entonces terminaron llorando en un abrazo. Y decía, pero ¿cuál es el maldito drama? Si ella tuvo supuestamente, dime y direte, con Santiago, ¿por qué está llorando abrazando con el doctor Nastra? Ya entendí perfectamente. Ahí hubo bochinche interno. Los dejó de seguir a todos. Se vieron. Entonces había reconcomio con los demás integrantes. Tú sí sabes porque eso tú perteneces a ese programa. Yo tú sabes que sabes, bochinche pero interno. Tú nunca vas a tirar al medio a tu jefe. El que te quita la cadena cuando sale. Yo no tengo que tirar al medio porque él mismo se tira al medio. Él ya la bautizó como Judas Pereira. Ay, saca tu conclusión, mi amor. ¿Tú crees que no hubo lío? Si le puso Judas Pereira. Yo te voy a decir una cosa. Él le puso Judas Pereira, pero ninguno de los del equipo salió a desmentir que ella sea Judas Pereira y ella seguro tenía su razón. Entonces, pues que lo hagan ellos. Yo no compartí con ella trabajo allí. Yo conozco a Jessica, ¿tú sabes desde cuándo? Pero la acababa aquí. Yo no había nacido cuando tú conociste a Jessica. Yo tengo 20 años aquí. Yo conozco a Jessica hace 18 años. Pero después que entraste aquí, la acabaste. Jessica es una mujer honesta, capaz, leal, amorosa, trabajadora, que goza de todo mi cariño. Ahora, que tú no goces del cariño de tus compañeros, es otra vaina. Yo no me pero meto si en ese ella lío, goza de tanta cosa tuya, cuando tú venías serruchándole el palo, Jessica, antes de tú tener el problema con Santiago, Yari y David tenía una relación muy íntima con Santiago y te estaba serruchando el palo. ¿Por qué hiciste así? Te lo voy a demostrar. ¿Me lo dice o me lo pregunta? Te lo voy a demostrar. ¿Por qué porque yo tengo pruebas. Te voy a responder con un video. Yo tengo pruebas. Tírame el video de Nabil otra tengo vez. Pruebas. Porque Nabil dice quién sustituyó a Jessica. Tengo pruebas. Que ella saluda ya. Se ha hecho falta Jessica Pereira a los Foques Radio. No ha hecho falta, para comenzando por ahí. El programa sigue fluyendo igual. Sabrina no llegó a ocupar el espacio de ella. Vuelvo y te digo, Sabrina llegó a compaginar con todos nosotros. Sabrina no llegó a hacer y que los chistes. Él no está mencionando, Ali David no llegó a ocupar el espacio de ella. Sabrina no llegó a ocupar. Si alguien se ruchaba el palo en dado caso, fue Sabrina, no mi yo, amor, mi amor, te voy a aclarar. Sabrina tú sabes, 2 semanas antes tú que yo. Tú sabes que a Nabil lo mandó Santiago. Y la Moisés está ahí, Moisés Salcés está ahí en Telemicro, pero también tiene un guión por abajo que le manda Santiago. Mentira, y tú lo sabes que eso es un monopolio. Pero que lo maneja me extraña porque él es amigo de Jessica. Santiago le mandó las preguntas. Llévatelo a mí, Nabil, no de entrevista. Jessica, no te ¿por qué te va para la versión original en estos días que tampoco de entrevista? Porque su jefe lo mandó Santiago. Vaya, no te dejes llevar. Recuerda que pertenezco al grupo de medios Telemicro. Relo. Y ese programa está por Telemicro también. Miren, Jessica. Como, no dijo Enrique, en la transmisión de Telemicro, cuando hicimos los de los dueños del circo, recuerden, no pueden hablar mal de Jessica porque pertenece a Telemicro. No, además, Jessica no le da mente a eso. No. Otras extremas, créeme, que sí le dan mucha mente. Sí.